Join now. Endless possibilities are waiting for you on DualMind.com. Falta por minar Monero, pero no hemos comprado ni adquirido ningún tipo de minería en Monero. Entonces, ¿qué venimos a hacer aquí? Vamos a cambiar los Bitcoin. No sé si cambiarlo por Litecoin, no sé si cambiarlo por Doge, o no sé si cambiar esta fracción de Bitcoin por Ethereum. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a reinvertir estos 418 mil satoshis que tenemos por aquí. Los vamos a reinvertir en una de las criptos que tenemos por aquí. Puede ser Dogecoin, puede ser también, pues, podría ser Litecoin o podría ser Ethereum. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer los cálculos, la matemática, para ver qué es lo que nos da más rentabilidad. ¿Qué es lo que nos ofrecen más? En primer lugar, pues bueno, déjenme... Voy a sacar por aquí un Excel para que vean lo que vamos a hacer por acá. Bueno, primero nos vamos a venir aquí a la parte esta de convertir. Le damos clic. Y en esta parte, vamos a ver, nos dicen que tenemos esto 414 mil. Bueno, 418 prácticamente, ¿no? Pero esto es, ¿cuánto nos van a dar en Doge? Si lo convertimos, nos van a dar 14,000 Dogecoin. Venimos a esta parte y ponemos aquí la cantidad de Dogecoin que nos darían por convertir estos 418, 414, ¿no? Esto es lo que nos darían en Dogecoin. Esta cantidad serían 14,000 Dogecoin. Vamos a ver cuánto nos darían en Litecoin. Si le damos aquí... Si cambiamos esos BTC a Litecoin, dice que nos dan 0.7389. Vamos a ponerle 0.74, ¿no? Aquí en Litecoin nos darían por estos 400,000 0.74. Y en Ethereum, si cambiamos estos Bitcoin por Ethereum, nos darían la cantidad de Ethereum de 0.1. 0.1 es lo que recibiríamos en Ethereum si cambiamos esta fracción de Bitcoin a estas diferentes monedas, ¿no? Entonces ponemos aquí 0.1. Ahora nos vamos aquí a la parte donde dice órdenes. Le vamos a dar clic aquí donde dice órdenes. Y en esta parte, que tenemos por aquí, donde dice órdenes, vamos a darle clic al recuadro rojo donde dice crear nueva orden. Y aquí vamos a ver cuánto nos darían, cuánto poder de minado obtuviéramos por las cantidades, ¿no? Suponiendo que tengamos 14,000 Dogecoin, nos venimos al área esta del Dual Mining, ponemos aquí la moneda Dogecoin, vamos a poner 14,000, vamos a poner 14,000 Doges, que es lo que invertiríamos. Entonces, bueno, aquí está bien claro. Vamos a copiar esta cantidad que está por aquí. Aquí nos dice que estos 14,000 Doges prácticamente nos generarían 106 Doges diarios, que equivalen hoy en día a 0.34. Colocamos aquí la cantidad, 106 Doges equivalentes a 0.34 USD. Ahí está. Entonces, el cambiar estos 418,000 Bitcoin nos darían 14,000 Dogecoin, con los cuales diario recibiríamos 106 Doges, o su equivalente, que hoy en día estaría en 34 USD. Ahora nos vamos con cuánto nos generarían 0.74 Litoshis. Escojamos aquí la moneda Litecoin y
Entonces la cantidad de litoshi serían 0. ¿Qué? Vamos a ver de nuevo. 0.74. Venimos por acá. 0.74 es lo que ahorita nos darían esta fracción en litoshis. 0.00547 mil litoshis diarios y su equivalente en dólares sería 0.33. Bueno, ahí lo tienen, poquito, pero en cuanto a cantidad de centavos de dólar, pues nos va conviniendo un poquito más cambiar estos BTC a Doge e invertir esos Doge para generar 106 Doges. El Litecoin nos darían esta cantidad y esto es lo que generaríamos diario en Litecoin, ¿no? 0.33. Ahora vamos a ver cuánto nos darían si invertimos, si cambiamos estos BTC a Ethereum. Nos darían 0.1 fracción de Ethereum y con eso cuánto Ethereum generaríamos por día y cuánto sería su equivalente a dólares. Vamos a ello. Seleccionamos aquí Ethereum y buscamos aquí. Ahí estaría. Ahí estaría la cantidad en Ethereum. Como pueden ver aquí, serían 0.00072,000 la fracción de Ethereum que recibiríamos. 0.0072,000. Bueno, ahora mismo esto es lo que nos arrojaría, nuestra inversión, el cambiar estos BTC, ya sea Doge, Litecoin, Ethereum, y hacer una reinversión, ya sea en Doges para poder minar más Doges, o Litecoin para poder minar más Litecoin, o Ethereum para poder minar más Ethereum. Entonces aquí viene el análisis, el que usted pues quiera hacer personalmente. Como usted lo puede ver aquí, el que da más rentabilidad así rápidamente pues sería el Dogecoin directamente. Te daría 34 centavos de dólar si minarías, si invirtiéramos estos BTC, los convirtiéramos a Doges, y entonces con eso nosotros compraríamos poder de minado, el cual nos generaría 106 doges diarios, el equivalente a 0.34. Esto sería lo más rentable. Luego le sigue Litecoin, luego le sigue al último Ethereum, ¿no? Entonces aquí el análisis de cada uno personal tiene que, pues para tomar una buena decisión, en qué moneda minar, en qué moneda pues hacer esta reinversión. La verdad que yo ahorita haría rápido una revisión al CoinMarketCap y veríamos por aquí. Hay que tomar en cuenta otros factores, ¿no? Otros factores. Nosotros, por lo bueno, por lo menos un servidor, creo que elegiría, la verdad, pues ponerme a minar. Miren, aquí está el Dogecoin. Vamos a ver por acá. Vamos a ver qué tendencia es la que ha tenido el Dogecoin últimamente. Ha tenido una tendencia pues relativamente bajista nuestro buen amigo Dogecoin, pero también podemos ver que el Ethereum, pues vean, está en la cima, ha ido repuntando. Nosotros tenemos inversiones en Ethereum y pues afortunadamente ha ido repuntando el Ethereum. Y bueno, está muy bien posicionado. Creemos y pensamos que este valor de Ethereum de 432 dólares pues va a ser todavía muchísimo más. Entonces sería una buena opción cambiar esos Bitcoin para poder invertir en minería de Ethereum. Pero en esta ocasión, y ahora lo voy a hacer notar, creo que me voy a decidir por invertir esto en Litecoin, señoras y señores. No sé por qué, me gusta bastante a mí el Litecoin. Creo que tiene una muy buena posibilidad. Estamos en un muy buen precio para poder invertir en Litecoin y pudiéramos tener pasivamente todavía ganancias por la fluctuación de la moneda. Es una de las monedas que me gusta bastante. Entonces vamos a hacer lo siguiente. Ya que hemos analizado esto, vamos a convertir, vamos a irnos a la parte esta donde dice convertir. Directamente vamos a convertir nuestros satoshis a Litecoin. Le vamos a dar aquí donde dice LTC, es la decisión que hemos tomado.
nos van a tomar de nuestro balance 414 mil. Entonces, pues bueno, vamos a hacer de una vez la conversión. Vamos a convertir esto en Litecoin, esta fracción es de Bitcoin. Lo vamos a hacer ahora mismo. Ahí está, le damos clic al botón verde este de convertir. Nos dicen aquí que por 414 mil satoshis nos van a convertir esto en litoshis, en 0.7396 litoshis. Le damos aquí a confirmar. Vamos a confirmar esta solicitud. Y como pueden ver, aquí en la parte de Bitcoin, pues ya se nos fueron nuestros satoshis. Y tenemos ahora en Litecoin 0.77 Litecoin, los cuales los vamos a invertir en poder de minado para generar más Litecoin todos los días, ¿no? Vamos a hacer ahorita, aquí hay una parte donde dice, bueno, primero me voy a ir a Profits, vamos a ir aquí a Profits. ¿Por qué me voy a esta parte de Profits? ¿Por qué? Porque voy a ir a copiar, vamos a copiar este código. Bueno, ahorita por lo pronto hay estos dos códigos, este que es el común para la promoción del 6X y este que están dando si inviertes en Ethereum. Si ahorita inviertes en Ethereum, te van a dar el 6X más CRT Hydro, que sería la moneda, el token de la plataforma. Vamos a usar pues nada más este de aquí porque vamos a invertir o hacer reinversión en Litecoin. Voy a copiar por aquí y nos vamos a ir aquí donde dice Reinvex. Vamos a reinvertir, le damos clic por acá. Bueno, venimos aquí a la área esta de la reinversión y vamos a escoger aquí la moneda de Litecoin. Y ahí está lo que nos va a generar esto de la reinversión de los 0.76 que tenemos hasta ahorita. Vamos a crear esta reinversión, le damos clic, aquí está la orden, vamos a poner aquí nuestro código de promoción para activar y le damos aquí en el botón de activar el código de promoción. Ahí está ya activo y pagamos. Esto es súper importante, siempre antes de hacer alguna compra o alguna reinversión, activen su código promocional. Entonces pagamos esta orden para que ya quede totalmente efectiva y pagada esta orden de Litecoin, ¿no? Entonces vamos a darle aquí al botón que dice pagar desde mi Profit. Entonces ya se paga esta orden y esta orden ha sido creada en este momento. Vean, aquí está. Aquí está esta orden que acabamos de crear. Nos dan 10.84 por 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Es la reinversión que hemos creado en este momento. La reinversión que tenemos por aquí. Miren, aquí ya dice que nuestra orden ha sido creada. Nos vamos a nuestro dashboard. Y bueno, ya tenemos 107.09 metahashes para seguir minando estos litoshis, este Litecoin, ¿no? Que diariamente, veamos, vamos a ir a Profits. Diariamente estos Litecoin nos van a generar 954,000 litoshis, como aquí lo dice. Entonces, prácticamente, para poder retirar Litecoin, pues aproximadamente en unos 4 días y medio, podemos estar haciendo retiros. Recuerden que la cantidad a retirar en Litecoin, la mínima cantidad, es de 0.04 millones de litoshis. 4 millones de litoshis. Entonces, pues bueno, hemos hecho efectiva esta reinversión. Y bueno, ya hecha esta reinversión, la verdad muy contentos por estar retirando tanto en Litecoin, Ethereum, Doge, en Bitcoin, de esta plataforma, generando más, incrementando nuestra cuenta. Cada que generemos saldo en Bitcoin, vamos a estar viendo cuál será la mejor opción en la cual reinvertir esos Bitcoin y vamos a estar retirando directamente pues Litecoin y Dogecoin, como lo hemos hecho eventualmente por aquí en este
en este su canal, ¿no? Entonces, pues bueno, aquí vamos a dejar el video. Por favor, a la gente que haya llegado hasta estas instancias de este video, el que me comente, me haga un comentario en este video, pues participa y me deje su cartera de Dogecoin, participa en la rifa de 1000 Dogecoin. Es en este video donde les voy a pedir que me dejen su cartera de Dogecoin y un buen comentario, ¿no? Después de que lo hagan, pues al siguiente video que hagamos de el Dual Mining, haremos el sorteo de 1000 Dogecoin. Si usted quiere participar, si usted quiere probar suerte por aquí, pues bueno, entonces pues le invitamos a que nos deje su cartera, buen comentario, y para el siguiente video que hagamos del Dual Mining, pues haremos el sorteo de 1000 Doges. Por mi parte ha sido todo, nos vemos hasta un próximo video de el Dual Mining. Hasta luego. Adiós. Join now. Endless possibilities are waiting for you on DualMind.com.